Acercándonos. Espacio de contenidos interesantes para toda la familia rural. Entrevistas, consejos para la salud, recetas de cocina, turismo rural y mucho más. Presentado por la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina. Buen día a la audiencia. En este Día del Médico Rural entrevistamos a Federico Montivero, médico toxicólogo generalista de la Delegación Provincial de La Rioja. Federico nos va a compartir su experiencia y recorrido por parajes de la provincia, donde pasa muchas horas campo adentro visitando a trabajadores y conociendo la realidad de cada uno, llevando soluciones de todo tipo, generando así un vínculo cercano con el trabajador rural y su familia. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Un gusto de poder charlar con vos en este día tan caro para muchas personas, sobre todo para el interior profundo del país, como es el Día del Médico Rural, ¿no? También lo invocamos al doctor Favaloro, que también formó parte de la medicina rural por muchos años allá en Araos. Así que, bueno, nuestro recuerdo para él también cariñosamente. Federico, contanos un poco cómo es el vínculo que mantenés, digamos, con el trabajador rural y su familia por esta cuestión de ser médico también de la obra social Osprera, ¿no? Bueno, yo hace casi 18 años que estoy trabajando en la obra social. Verdaderamente comenzamos, como es Osprera, es una obra social del trabajador rural, por lo tanto las áreas a donde nosotros trabajamos es precisamente en áreas rurales, en donde hemos hecho diferentes campañas, pero también en algún momento, hace un tiempo ya, decidimos poner un consultorio en una zona rural como es la localidad de Aymogasta, en el interior de la provincia de La Rioja. Queda aproximadamente 120 kilómetros de la ciudad capital. Bueno, ahí comenzamos viendo diferentes realidades, no tan solo de los trabajadores, sino también de la comunidad. Muchas enfermedades propias que acuden a la actividad rural, entre ellas el Chagas, la brucelosis, entre otras enfermedades más, como el tiroxito. También he estado trabajando en la localidad de Chilecito y zonas aledañas a ese lugar. Así que la verdad que tengo una experiencia, digamos, bastante enriquecedora en cuanto a la profesión médica, que, bueno, con el correr del tiempo, ya nuestros afiliados de la obra social del interior me han ido conociendo por la actividad que he llevado adelante, pero también por el establecer la relación médico-paciente con los diferentes afiliados y pacientes que iban a ver al consultorio. Hemos hecho campañas de vacunación, no tan solo en las fincas, lugares inhóspitos que no llega nadie. La obra social ha llegado, ha vacunado, ha hecho programas de atención y detección precoz sobre hipertensión, diabetes, dislipemias, que son los trastornos a nivel del colesterol, de los triglicéridos, esas son las dislipemias para que la gente me entienda, obesidad, y bueno, también búsqueda activa, porque en eso, en hablar con la gente, en hablar y trabajar dentro de las fincas, me he enterado de diferentes situaciones, ¿no? En su momento, allá en el 2007, no había tanta seguridad de higiene para los trabajadores, entonces eso nos movilizaba, nos preocupaba. Con compañeros del gremio, con el compañero de la UATRE, hablábamos por ahí con el delegado de la obra social provincial, entonces fueron ellos, a través de, en ese momento, nuestro querido extinto conductor Jerónimo Venegas y demás autoridades de la obra social, decidieron enviarme a capacitarme para hacer un posgrado en salud ocupacional o medicina del trabajo. ¿Para qué? Precisamente para detectar las enfermedades y poderle dar un enfoque profesional a lo que son las enfermedades producidas en el trabajo, y de esa manera poder hablar y cuidar con propiedad
a cada uno de nuestros trabajadores. En ese marco hemos detectado muchísimas irregularidades en cuanto a la ergonomía del trabajador rural, y hemos acompañado a los trabajadores rurales defendiendo sus derechos en las comisiones médicas, y tenemos antecedentes bien registrados y documentados en donde hemos dado vuelta algo que antes no se los reconocía, ahora hemos logrado que se los reconozcan. Así que estamos muy contentos por ese logro que ha logrado nuestra institución, desde una mirada objetiva, desde una mirada empática sobre los que trabajan la tierra, los que más sufren, que son nuestros trabajadores y su familia. También hemos salido a hacer campañas, hemos detectado muchas patologías que verdaderamente le hemos dado el tratamiento con seriedad y celeridad para que puedan lógicamente acceder a un tratamiento certero y oportuno para curar sus dolencias, que son muchas. Me gustaría que menciones, bueno, ¿qué es lo mejor de ser médico rural? Lo mejor de ser médico rural es el contacto con la gente, la empatía que te genera, esa descarga dopaminérgica que genera en el médico que ama hacer lo que te gusta, ¿no? Trabajar con la gente es linda, es emocionante, la gente te brinda lo poco que tiene, te lo brinda con mucho amor y eso te lo hace sentir, te emociona. Verdaderamente, tanto el médico como la médica rural son loables de admiración, de cariño, de respeto, porque, bueno, ustedes en las ciudades a veces los médicos con poco hacemos mucho, imagínense en el campo, también con poco podemos llegar a hacer mucho, pero cuando hay voluntad, cuando hay cariño, cuando hay empatía, que son cualidades de cada una de las personas, no cualquiera. A ver, medicina rural no la hace quien quiere, sino quien puede, porque quien puede en cuanto a su ganas de servir al prójimo, hay que tener actitud, hay que tener convencimiento, hay que tener ganas, hay que saber, verdaderamente son varias las actitudes, por eso no tanto para los médicos como para las médicas que están ejerciendo en lugares alejados de las ciudades. Bien, y bueno, y por último te pregunto, Fede, si tuvieras que brindar un mensaje a la familia rural, ¿qué les dirías? Bueno, yo a la familia rural, mi gran cariño, mi gran afecto, que no bajen los brazos, que sigan trabajando para engrandecer al país, que trabajen por el futuro de sus niños, que hagan lo posible para que sus niños estudien, y puedan, digamos, tener un futuro mejor. Bueno, Federico, un gusto charlar con vos y bueno, y conocer esta realidad que se vive, ¿no?, desde La Rioja. Continuamos al habla. Muchas gracias. Hasta aquí, acercándonos. Hasta el próximo encuentro, convocado por la Obra Social del Personal Rural de la República Argentina, Osprera.